El mayor Hugo Aguilar fue uno de los miembros más efectivos del bloque de búsqueda en la cacería que se efectuó contra el peligroso capo Pablo Escobar. Aunque él fue reconocido y condecorado por ello, tiempo después manchó su nombre al descubrirse que tuvo nexos con el mundo de la parapolítica. En este video te cuento toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo nació el 4 de enero de 1952 en Suaita, Santander. Él ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá en enero del 75, obteniendo el grado de subteniente en noviembre del 76. Posteriormente, empezó a tener una prominente carrera en ascenso en la cual fue miembro del Servicio de Inteligencia Judicial en el 79, teniente efectivo en el 80, luego fue comandante de policía en el Sucre y el Guaviare, y presentó cursos de contraguerrilla, antiexplosivos, operaciones especiales y fue ascendido a capitán en 1980, siendo comandante de contraguerrilla en ciertas regiones del Valle del Cauca. Por último, fue jefe de seguridad en la Escuela General Santander y fue ascendido a mayor en 1989. En 1989, cuando ocurrió el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán a manos del cartel de Medellín, el presidente de turno Virgilio Barco ordenó sustituir el cuerpo élite de la policía por un bloque de búsqueda al cual estaba integrado por los mejores miembros de la policía, ejército, fuerza aérea, armada y el DAS. En el bloque fue incluido el mayor Aguilar como jefe de inteligencia en Medellín, encomendado con la misión de dar con el paradero de Pablo Escobar. El mayor fue el responsable de formar el organigrama de la estructura que trabajaba para Pablo y el cual conformaba el cartel de Medellín. En la cabeza del cartel estaban Pablo con su hermano Roberto, su primo Gustavo, alias el mexicano, los hermanos Ochoa y Carlos Leder. En el segundo nivel estaban los hermanos Castaño, William Moncada y los hermanos Galeano. Por último, en el tercer nivel, estaban todos los lugartenientes de Escobar, los cuales eran los que controlaban el ejército de gatilleros para la organización. Toda esta estructura era la que tenían que perseguir, y Aguilar tendría gran participación en ello. Él estuvo en la operación que dio de baja a alias Pinina, en donde, según él, narra en su libro, lo alcanzó a interrogar mientras se encontraba moribundo, el cual le reveló la ubicación de unas caletas ocultas de su patrón. Además participó en los golpes contra los cabecillas de la banda de los Priscos, los hermanos David y Armando Prisco Lopera. Durante esos dos años que perteneció al bloque, después de trabajar efectivamente y dar duros golpes contra la mafia paisa, el grupo especial fue desmontado, ya que Escobar se entregó voluntariamente a las autoridades, recluyéndose en la pseudocárcel La Catedral. Así que Hugo, junto a Danilo González, se fueron a vivir a Argentina, en donde trabajaron en la embajada colombiana como agregados de la policía mientras estudiaban en la universidad. Un año después, fue contactado de nuevo por el nuevo presidente César Gaviria, el cual le solicitó su regreso a Colombia para que formara parte de nuevo del bloque, ya que Escobar había escapado de su cárcel y, aunque sí aceptó, pidió quedarse un par de meses en Argentina para culminar sus estudios, llegando de nuevo a Colombia en enero de 1993. Una vez estando otra vez en el país cafetero en la guerra contra Escobar, continuó trabajando activamente en la persecución del capo. Por esa época, se crearon los famosos Pepes, de los cuales ya he hablado en diferentes ocasiones en este canal. Pero Aguilar comenta que él fue el que inventó el nombre de los Pepes, y no Fidel Castaño, como es bien sabido. El mayor comenta que él vio una sigla en la marca de un pantalón que decía Pepe, y que en ese momento le colocó una S para que quedara como Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. A los oficiales ese día les gustó esa propuesta y usaron dicho nombre para identificar a aquellos que cometieran un crimen o atentado en contra del patrón, pero pues la verdad esta historia es difícil de creer. En diciembre de 1993, el mayor se encontró en el operativo en el cual se dio baja al temible capo. Aguilar narra en su libro que él persiguió a Pablo, el cual escapó por un tejado de la casa contigua y que Hugo le propinó un disparo que le entró por la espalda, atravesó el corazón y se alojó en la mandíbula, y posteriormente otro agente le hizo un tiro que le dio en el oído. Ya con el peligroso narco desplomado en el tejado,
El mayor le cogió la camisa para asegurarse que era el fugitivo y cuando lo vio gritó: ¡Viva Colombia! Murió Pablo Escobar. Dicha foto en la que aparece Aguilar sonriendo con el cadáver de Pablo fue la que se viralizó en diferentes medios de comunicación de la época, atribuyéndose como el que le propinó el tiro de gracia al ahora extinto patrón. El problema con esto fue que tiempo después salió a la luz por varios testimonios de policías y paramilitares que estuvieron en los Pepes que Aguilar se le vio presente en varias y diferentes reuniones con algunos miembros de la DEA e integrantes de los Pepes, en donde llegaron a un acuerdo en el que ellos liquidaban a Escobar y le entregaban el falso positivo a la policía, la cual se pavonearía de que fue la fuerza pública y el gobierno de ser los autores de dicho acto. Independientemente de que haya sido el autor del asesinato o no del capo, esa imagen que le dio la vuelta al mundo lo catapultó para seguir ascendiendo de rango en la institución. En el 94 viajó a Estados Unidos a estudiar en el Comando de Estado Mayor y algunos rumores afirmaron que él empezó a amasar una fortuna considerable, producto de la recompensa que recibió como jefe de búsqueda y de supuestamente abatir a Escobar. Aunque Aguilar ha negado esto en repetidas ocasiones. Por esta cuestión del dinero y de las recompensas, se dice que Fidel Castaño se molestó con el mayor por quedarse con este dinero hasta el punto de plantear la posibilidad de eliminarlo. Todo iba bien para Hugo hasta que su carrera en la institución se vio interrumpida casi que intempestivamente, ya que se vio inmerso en una penosa situación familiar, la cual fue divorciarse de su esposa. Por ese entonces, el pensamiento en la policía era mucho más conservador y un matrimonio destruido era algo muy mal visto. Así que en 1995, cuando regresó a Colombia, solicitó una cita con el subdirector de la policía, el cual le presentó la solicitud de retiro. Cabe notar que para ese entonces, el nuevo objetivo del gobierno y del bloque era el cartel de Cali, y a Aguilar, gracias a todos los méritos que hizo persiguiendo a Pablo, le iban a asignar de nuevo al bloque para dar con los Caballeros de Cali, pero por la situación ya mencionada, no pudo ingresar. Años después, más concretamente en el año 2001, el ahora mayor en retiro Aguilar incursionó en la política para ser alcalde de su pueblo natal, aunque no resultó elegido para ello, pero gracias al aval del partido Convergencia Ciudadana, logró el respaldo de más de 17.000 santandereanos y se convirtió en diputado a la Asamblea del Departamento, cargo al cual renunciaría en el 2002 para presentarse a la gobernación de Santander, siendo elegido en octubre del 2003. En el año 2011, cuando se presentaba en una nueva campaña para ser gobernador de Santander en una segunda ocasión, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, ya que se descubrió que el ex mayor tuvo nexos con las Autodefensas Unidas del Colombia. Al mismo tiempo, por el mismo caso, le fue expedida una orden de captura que se hizo efectiva en julio de ese año. La investigación dictaminó que Aguilar, con el apoyo de los bloques Central Bolívar y Bloque Puerto Boyacá, accedió al cargo de gobernador de ese departamento. Se demostró que el disciplinado promocionó y colaboró con el grupo para obtener la votación suficiente para ser elegido, y en contraprestación a ello, cuando ya ejercía su cargo, apoyó y permitió el auge de la organización armada ilegal durante su administración. Además, se dijo que Hugo asistía de manera voluntaria a las reuniones convocadas por líderes paramilitares. La Corte Suprema le dictaminó cumplir 9 años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, aunque él pagó esta pena hasta el 2015, en donde le fue otorgada libertad condicional, pero finalmente él cumpliría dicha pena a cabalidad a mediados del año 2022. En junio del presente año, Aguilar, en una conversación con la Comisión de la Verdad, reconoció que recibió el apoyo paramilitar para ocupar su cargo entre el 2004 y el 2007, y en dicho acto dijo lo siguiente: cometí uno de los peores errores de mi vida, como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del constreñimiento al elector, recibí el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia, me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder. Hoy en día el mayor retirado y exgobernador continúa en libertad, a pesar de que algunos le consideren un héroe en la persecución que se efectuó contra uno de los capos más temibles del mundo, terminó desprestigiando su nombre al asociarse con el terrible mundo paramilitar que tanto daño le ha hecho al país,
Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y comentario. Esto fue Narraciones Criollas.